Jesús Alonso Carballés es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca y fue becario postdoctoral del Gobierno Vasco en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París entre 1999 y 2001. En la actualidad es profesor titular de Civilización de la España Contemporánea de la Universidad de Burdeos Michel de Montagnier. Con anterioridad fue igualmente profesor de las universidades de Versalles y Limoges y es autor de numerosos artículos y publicaciones sobre el exilio, la guerra civil y la memoria, la política simbólica en el espacio urbano y el tratamiento de la contienda española en los manuales. Entre sus obras destaca el libro 1937, Los niños vascos evacuados a Francia y Bélgica, historia y memoria de un éxodo infantil, 1936-1940. En 2012 ha publicado su último libro, Un análisis sobre la transición a la democracia en España. Bueno, antes de nada agradecer a las organizadoras y a todos los que se han implicado en la organización de este coloquio, a Irachi, a Arte y a los demás, porque bueno, siempre es muy agradable volver a Guernica, por lo bien que tratan a uno, y también para mí es un poco como volver a casa, así que encantado de estar aquí con vosotros. Bien, yo voy a tratar en mi comunicación de ver un poco digamos, la recepción que tuvo el bombardeo de Guernica en Francia, que al igual que en otros países tuvo un eco inmediato, luego veremos cómo tuvo una serie de particularidades interesantes. Y como ha comentado un poco Santiago, en el caso de Francia también se produce desde muy pronto esa conexión que va a haber entre el acontecimiento y la representación del acontecimiento en la obra de Picasso. No en vano, Picasso va a estar influenciado directamente por las imágenes y por las noticias que aparecen en la prensa francesa de la época y, como luego vamos a ver, estos últimos años también es en París donde se expone por primera vez el cuadro. Y estos últimos años, también un poco siguiendo lo que ha evocado Santi, se produce, digamos, una ocupación del espacio, digamos, histórico por el cuadro y se deja de lado el acontecimiento. En una primera parte voy a evocar un poco la forma en la que apareció el bombardeo en la prensa francesa de la época, sin entrar, digamos, mucho en el análisis de la polémica que estudió maravillosamente Southworth y en el libro que evocaba antes Alberto, pero sí con algunas cosas, digamos, para ver un poco, tratar de contextualizar un poco. Después evocaré un poco la evolución que se produce en la enseñanza del bombardeo de historia, del bombardeo de Guernica en los manuales de historia en el Instituto Francés. Y luego finalmente, si tengo tiempo, no se lo veré, de forma muy breve, otras vías de difusión más actuales, como puede ser la televisión o como puede ser la literatura, fundamentalmente. Bien, como he dicho antes, en el caso de Francia también desde muy pronto se va a producir una publicación, una representación de lo que ocurre en la prensa, aunque sí que va a haber una particularidad muy importante en el caso de Francia, y es que esta se va a producir de forma, el tratamiento en la prensa va a ser tardío, más tardío que en Gran Bretaña o que en Estados Unidos, y va a ser inmediatamente muy ambiguo, hasta el punto que la propia polémica va a tomar en la prensa tanto espacio como el relato del acontecimiento en sí mismo. Y esa polémica, esa batalla de propaganda y de información va a ser mucho más virulenta en Francia que en otros países. En esta época hay que señalar que la prensa francesa tiene un peso muy significativo, hay 12 millones de... la tirada de la prensa alcanza 12 millones de periódicos contra 4 millones de aparatos de radio en ese momento. Y, digamos, la prensa francesa también se hace desde muy pronto eco de la guerra civil, es prácticamente una portada. La guerra civil está prácticamente en las portadas de la prensa francesa desde el primer día hasta casi el último día de la guerra. Sin embargo, por lo que se refiere al País Vasco, es un poco particular, puesto que, como ya evocó ayer Nicolás Rankin también, en el momento que se produce el bombardeo de Guernica no hay ningún corresponsal de prensa francés en Euskadi. Es un caso bastante llamativo, puesto que la frontera, digamos, está a 100 kilómetros, a menos de 100 kilómetros, y sin embargo sí que hay, digamos, Mathieu Corman, que es el corresponsal belga del diario Ce Soir, pero es el único, digamos, y eso, según Southworth, y yo estoy de acuerdo con él también en ese sentido, va a tener una influencia decisiva en la manera en la que este acontecimiento es recibido en Francia. Southworth dice que no es lo mismo en ese momento si las noticias hubieran sido transmitidas por un corresponsal francés, que como fue el caso por un corresponsal de la agencia Abbas, que era un español en ese caso.
La primera vez aparece en las referencias aparecen en el diario Sexual y en el diario de L'Heure, el 28 de abril del 37, con esa referencia, como hemos visto ya, a una serie de, desde el punto de vista cuantitativo, se insiste inicialmente para marcar claramente la importancia de la acción y la importancia de la destrucción. Esta es una de las primeras crónicas, la primera crónica que envía Matthew Corman el 29 de abril del 37, en la cual ya se especifica o se, digamos, se insiste bastante en el tipo de bombardeo y lo que ha ocurrido en ese momento. Os voy a leer un poco, sin entrar mucho en detalle, pero para que veáis un poco cuál fue la visión un poco que ofreció Matthew Corman, que es muy similar a la que aparecía en la crónica de George Steele. Dice, la ciudad era una inmensa hoguera que proyectaba llamas gigantescas hacia el cielo, tiñendo las nubes de color de la sangre. Cualquier intervención era imposible dado el espantoso calor. Parecía que todos los habitantes hubieran sido quemados vivos. Unos 50 refugiados quedaron bloqueados. Los gritos de las mujeres y los niños causaban una pena atroz. Todos los habitantes se habían quedado sin casa. Hacia las 2 de la mañana comenzaron a errar entre las ruinas humeantes. La mayor parte de ellos no volverán a ver a sus seres queridos. Digamos que más, como veis, más que tratar el acontecimiento en sí, insiste en ese aspecto más bien emotivo. Después va a recuperar la visión un poco más crítica, en el sentido de insistir en la constatación de la presencia de bombas alemanas en ese bombardeo. Y también la idea, también muy expresada, perdón, por Steele desde el principio, de que digamos, el objetivo era herir el alma vasca, cito, y utilizarlo como una experiencia alemana e italiana con vistas a una guerra próxima. Es decir, que igual que en el caso de Steele, es muy interesante ver cómo ven desde el primer momento esa novedad o esa, digamos, dimensión que va mucho más allá de lo que es el objetivo bélico en sí, de tratar de minar cualquier intento de resistencia por parte de la resistencia vasca. L'Humanité va a ser uno de los periódicos, primero va a tratar un poco los periódicos de izquierda, después veremos un poco los periódicos de derechas. L'Humanité va a ser uno de los periódicos, como sabéis, el portavoz del Partido Comunista en Francia, va a ser uno de los periódicos que más va a tratar la cuestión, pero va a ser durante un corto periodo de tiempo. Ayer, me parece, en el texto que leyó Ana Tere de Xavier Irujo, me llamó mucho la atención el hecho de que citaba cómo el acontecimiento sigue estando presente varios meses después, prácticamente una noticia al día en relativa al Guernica. En el caso francés vamos a ver cómo ocupa, digamos, las portadas de prensa durante una semana, después ya se pasa a Bilbao. Bilbao va a ser el objetivo al siguiente a salvar, pero digamos que se queda, no tiene esa continuidad que tenía ayer, por ejemplo, que tuvo en Estados Unidos o en otros lugares. Esa es otra imagen. De nuevo esa dimensión de destrucción total de Guernica y la idea un poco de que el siguiente objetivo ya va a ser Bilbao. La siguiente va a estrenar. Lo que es importante también es que esa ausencia, digamos, de corresponsal francés va a hacer que sea la crónica de Steele la que aparezca un poco incluso en la prensa francesa, como veis aquí, como la referencia a seguir. Desde el principio prácticamente se reproduce íntegramente la crónica que había sido publicada el día 27 ya por el Times. Entonces aquí será prácticamente a principios de mayo. Y esta va a ser la primera imagen que aparece en L'Humanité, ya el 5 de mayo creo, con un poco también la proclamación de Aguirre pidiendo la ayuda de las potencias internacionales democráticas para salvar a la población vasca. En el pie de página es interesante, os lo leo también, dice el lunes a las 4 de la tarde los niños jugaban en estas calles de Guernica. Las mujeres se dirigían a sus ocupaciones. Hoy, después del paso de los aviones alemanes, solo quedan escombros humeantes derrumbados sobre los cadáveres. Os enseño otras dos o tres imágenes de cómo aparece un poco el acontecimiento en la prensa de izquierdas. Como veis, no hay dudas respecto a quiénes son los... Se habla también de masacre, ya no solo del Guernica, sino del pueblo vasco. Inmediatamente, como veis, se pasa a ese objetivo de el siguiente paso, que va a ser Bilbao.
y inmediatamente también la prensa francesa se hace más bien eco de la campaña de indignación que va a provocar ese acontecimiento en otros ámbitos. Se evoca con frecuencia, por ejemplo, el hecho de que se discuta en el Parlamento inglés lo que ha pasado en Guernica y se deja de lado un poco otras situaciones. Este, digamos, el Petit Parisien es más bien un periódico conservador moderado, y también aparece en esa noticia del 29 esa evocación un poco de Guernica como víctima de los aviones alemanes. Es un poco esa campaña que decía antes de indignación. Este es uno de los, quizás poco conocido, pero uno de los, digamos, de las imágenes más emotivas, en las cuales se ve, como veis, una mujer con su pequeña en los brazos, completamente indefensa ante el ataque y el ametrallamiento de los aviones alemanes. Pero como veis, ya aparece en un encuadre bastante significativo el hecho de que, digamos, el siguiente paso es salvar a la población civil. Sin embargo, los periódicos más, digamos, moderados, el bombardeo de Guernica tiene una influencia muy relativa. Por ejemplo, los días siguientes el Figaro prácticamente no aparece, o sea, aparecen en pequeños encuadres, en la página 4, en la página 5, nunca en la portada. Este, por ejemplo, es del 29 de abril, y también esta prensa aparece desde el principio una visión, digamos, muy neutral, entre comillas. Yo no hablaría del término, en el caso de Santi creo que es más adecuado, pero en el mío sería una visión más bien equidistante. Aparece la referencia a la destrucción de Guernica tal y como la ha denunciado el gobierno vasco, al mismo tiempo, con un, digamos, trazado un poco más grueso, el desmentido de Salamanca, la acusación de los rojos y la moción de Londres. Es decir, que prácticamente se dedica al mismo espacio digamos, físico a cada uno de las visiones que se ofrecen. Esta, digamos, que es la primera imagen que aparece en el Figaro, pero ya es posterior, ya es del 4, del 5 de mayo. Como veis, la fotografía, al menos inicialmente, en todos los periódicos es la misma. Es esta visión, no conozco la calle ni nada, pero vamos, esta visión que se ofrece siempre la misma. Sin embargo, en los editoriales posteriores que siguen apareciendo, este por ejemplo es un artículo de Dormesson, aunque se habla de masacre en España y demás, en los textos siempre aparece, dejando en segundo plano, el autor o el responsable del bombardeo. Dice, haya sido uno o haya sido en otros. El caso, como decía un poco Santi también, es que hay que evitar esa situación. Pero no se implican o no toman una posición claramente definida. Un elemento que es particular, en todo caso, que sí que va a tener una dimensión muy significativa en el caso francés, es la declaración que va a hacer el canónico Alberto Naindía, que va a ser reproducida inicialmente en periódicos, en Lodo, un periódico católico progresista, digamos con una escasa audiencia, apenas suponía unos 15.000 lectores cotidianos, pero que va a tener una dimensión muy significativa, puesto que va a ser prácticamente discutida y trata de ser desmentida en todo el resto de periódicos, e incluso, de alguna forma, en la prensa también comunista. En el Humanité, por ejemplo, también el 5 de mayo, aparece de forma extensa e íntegra esa crónica describiendo de una india, describiendo el bombardeo, insistiendo en el hecho de que es una ciudad, de que era una ciudad abierta, de que no había objetivos militares, etcétera, etcétera. Es decir, en ese caso, digamos, hay una especie de apropiación por parte del Partido Comunista de esa visión para defender o para atacar o para tratar de implicar de alguna forma al gobierno del Frente Popular en una participación mucho más activa y que deje de lado ya la no intervención en el caso español. Sin embargo, como digo, la mayor parte de la prensa, o una parte muy significativa de la prensa, va a dar desde el mismo momento, o desde el momento inicial, la visión franquista. Esta, como veis, es del 30 de abril, en el cual, con la misma imagen que hemos visto anteriormente, se confirma que la ciudad ha sido destruida por los dinamiteros. Va a ser una constante, es el incendio el que ha destruido Guernica y no las bombas. Guernica fue destruida como Irún y Eibar. Son periódicos, las ediciones son de los primeros días de mayo. Son los rojos los que han quemado Guernica. Es decir, que no creo que en Gran Bretaña, en Estados Unidos, hubiera habido, al menos en el caso francés, digamos, es prensa que tiene mucha más lectura
con mucho más lectores que la prensa de izquierda. La acción francesa quizás la más dura, la mentira de Guernica, todavía una palabra sobre, todavía, no, una vez más algo sobre Guernica, insiste sistemáticamente en la, como veis aquí, en la idea de repartición de gasolina, de objetivo quemado, etcétera, etcétera, de una forma constante. E incluso, como he dicho antes, la polémica va a formar parte de buena parte de las ediciones de mayo. L'Humanité va a acusar al periódico Le Jour de haber publicado una mentira, puesto que ha, de alguna forma, falsificado una crónica del corresponsal de Times en el lado franquista, en Vitoria. El propio director del Times va a pedir excusas a Le Jour no las va a publicar, pero sí que las va a publicar L'Humanité, diciendo precisamente esa idea de que Le Jour ha mentido en la evocación de la destrucción de Guernica. Esta la he cogido un poco porque es un poco para ver hasta qué punto llega a ser desmentido. Le Canard Enchaîné, aquellos que lo conozcan, es un periódico satírico, político, que utiliza con frecuencia, digamos, esa visión un poco irónica de la realidad. Como veis, aparece el soldado diciendo: Excelencia, he cogido a dos de las incendiarias marxistas en el momento en el que estaban cometiendo los hechos. El hecho de que un periódico como el Canard Enchaîné se ocupe también de recuperar esta idea muestra hasta qué punto esa polémica, digamos, llegó a una situación extrema. Entre el texto que se puede leer en el Canard Enchaîné aparece hasta cuándo van a permitir los países democráticos que los vascos sigan matándose ellos mismos y demás, de una forma completamente irónica para demostrar que en realidad no tendría que haber habido tal polémica. Este quizás es menos conocido, pero es muy significativo. La revista Esprit, una revista intelectual bastante comprometida, va a publicar un dossier íntegro en el cual aparecen todos los documentos relativos a la polémica en junio, y es muy interesante que aparezca con un extracto del Mein Kampf de Hitler, en el cual, digamos, defiende ese recurso a la violencia llegado al momento preciso y demás. Digamos que la revista toma una posición claramente de defensa de lo que fue el bombardeo por parte de los alemanes, de defensa me refiero, en el sentido de que defiende esa visión, encadena toda una serie de textos que aparecen en los periódicos, de alguna forma deja al lector que saque sus propias conclusiones. Pero como digo, inmediatamente se va a pasar al objetivo de salvar a la población vasca. A mediados de, digamos, estos textos son ya del 7 y 8 de mayo, se olvida prácticamente, no se olvida el bombardeo, pero sí que desaparece de las primeras planas y de las primeras noticias, salvo la polémica, que sí que sigue persistiendo, y se pasa al objetivo, digamos, de salvar a la población, la llamada a los países, fundamentalmente a Gran Bretaña y a Francia, para que participen, para que intervengan en esa evacuación de la población civil. Y es quizás la repercusión política más significativa, el hecho de que permite, como evocó ayer Nicolás Rankin, cambiar una situación claramente favorable al franquismo en el caso de Gran Bretaña. En el caso de Francia ocurre un poco lo mismo, es decir, la mayor parte de la población y incluso de los católicos habían tomado una clara posición por el franquismo, o sea, algunos católicos progresistas, y el bombardeo de Guernica va a permitir, digamos, que exista una posición mucho más matizada y que exista el apoyo a partir de entonces de destacados católicos al pueblo vasco, a la causa vasca, etc. Uno de los más conocidos, como sabéis todos, era François Mauriac. Bien, después, desde el principio del caso francés, el cuadro, digamos, va a tomar una dimensión muy significativa. Es cierto que en la época no va a tener una gran repercusión. Cuando se analizan todas las revistas que pudieron evocar el cuadro, apenas hay dos o tres artículos un poco extensos. Y es cierto, eso ya lo sabéis, que incluso los propios republicanos dudaron en un momento de exhibir el propio cuadro porque no estaban convencidos de que fuera capaz de transmitir toda la, digamos, la destrucción que había supuesto y la emotividad que había supuesto la destrucción de Guernica. Sí que hay en el pabellón español también una parte, francesa de la época, una parte en la que se denuncia, digamos, esa destrucción específica de Guernica, del propio pabellón, que no sé la importancia que llegó a tener, antes se ha evocado cómo fue el pabellón menos visitado, no sé hasta qué punto
puede llegar a ser cierta esa realidad, pero sí que hay una denuncia explícita, digamos, muy pronto en ese pabellón de la Asociación de Guernica. Luego hay otros elementos, posteriormente ya, y dejando de lado la prensa, que han contribuido al hecho de que en Francia se siga teniendo, digamos, o siga teniendo una presencia significativa el bombardeo de Guernica. Uno de ellos va a ser el poema La Victoire de Guernica de Paul Éluard, que se sigue estudiando todavía hoy en día en los institutos, en las clases de literatura, como uno de los mejores poemas surrealistas. Y el hecho también evocado por Santi de la película Van Gané de Guernica de 1950, donde se produce esa fusión, como ha evocado él muy bien, entre el acontecimiento y, digamos, no solo el cuadro, pero sí la obra de Picasso y fundamentalmente el cuadro de Guernica. Sin embargo, digamos, una de las vías de transmisión más significativas de lo que fue el acontecimiento a la sociedad francesa ha sido la utilización o la evocación del acontecimiento en los manuales de historia, desde, digamos, años posteriores de la guerra hasta prácticamente hoy en día, con diferentes situaciones, digamos. Digamos que inicialmente, entre el año 46 y el año 82, se estudia en lo que es el equivalente al último curso de bachillerato, después sería el primer curso de bachillerato hoy en día, y el último curso de la ESO, más o menos desde el año 99. Y hay una evolución significativa del tratamiento de Guernica en estos manuales. Voy a evocar rápidamente algunos de ellos. La primera vez que aparece una referencia explícita al bombardeo de Guernica en un manual de historia es en 1952, en este que tenéis aquí, de Histoire contemporaine, y aparece, significativo, una foto, la imagen, que aparece también en el museo, en el cual se evoca, no hay ninguna duda, la ciudad vasca de Guernica, rica en testimonios artísticos y nacionales, fue destruida por los aviadores alemanes al servicio del general franquista en Mola, y fue completamente destruida. Las mujeres y los niños, ametrallados en la plaza del mercado y en las calles, murieron en gran número. Esta es la primera referencia. Después hay que esperar prácticamente... Aquí tenéis la imagen un poco más grande. Después hay que esperar prácticamente 11 años después, hasta el 63, para que aparezca una segunda referencia. Y en este caso es significativo también porque vuelve a aparecer en el texto, se integra prácticamente la crónica de Stier entera. Es decir, que pasa a tener ya una validez prácticamente de referencia histórica. Es curioso que aparezca el cuadro de Guernica solo en un fragmento. No consigo explicarme por qué, quizás por cuestiones de derechos de autor o no lo sé. En la época también el cuadro ya era bastante conocido, pero aún así. Y es curioso que en la misma página aparezca una imagen de un bombardeo, pero como veis, un bombardeo bastante alejado de una especie de puente en el cual ni siquiera se ve el objetivo, y digamos la guerra, hay que tener en cuenta también, pero es para alumnos de secundaria, pero digamos que la guerra no aparece de una forma muy significativa. Este es el fragmento. Es curioso, hay muchos errores en las fechas, en las cifras de los muertos ya lo sabemos, pero incluso en Francia las fechas con frecuencia se producen errores respecto a, como veis aquí, aparece el 23 de marzo. La siguiente aparición ya, de alguna forma, es el acontecimiento empieza a ser sustituido por el cuadro, cada vez toma una mayor dimensión el propio cuadro, y como veis aquí, prácticamente no se habla ya del bombardeo, sí se habla, pero en función de la obra de Picasso. En este, por ejemplo, se incluye la obra de Picasso, pero no hay ni una sola palabra relativa al bombardeo en todo el texto relativo a la Guerra de España. Con posterioridad, en los años 80, principios de los años 90, hay prácticamente una desaparición total del bombardeo de Guernica. Son de los 8 o 9 manuales que he estudiado, apenas hay 3 que lo mencionan. Y siempre a través del propio cuadro. En este caso, por ejemplo, en un dossier en el que se habla sobre el compromiso de los artistas en las cuestiones políticas de los años 30. Como veis aquí, de nuevo hay un error en la fecha. Es muy frecuente que se tomen las fechas de aparición en la prensa de la época, como en Francia se produce de forma tardía, aparece con frecuencia el 28 o incluso el 29 de abril, evocando la fecha del bombardeo. Y curiosamente, en estos últimos años, después de ese un poco silencio de los años 80, hay una nueva recuperación muy significativa del acontecimiento, pero, como digo, siempre a través del prisma de la obra de Picasso. Este es uno de los más completos. Como veis, la parte más significativa aparece ocupada por el cuadro de Picasso.
Hay un extracto del Petit Parisien que hemos visto anteriormente del 28 de abril del 37, una fotografía y la ubicación de Guernica en el mapa que estoy haciendo. Estos son los mismos extractos un poco más ampliados. Un poco las preguntas que se les hacen a los niños en la época. ¿Quién bombardea Guernica? ¿A servicio de quién? ¿Cuáles son las etapas de la masacre? ¿Cuál era el objetivo buscado? Etcétera, etcétera. Y luego en relación al cuadro, ¿dónde ocurre la escena? Mostrar que toda la obra es un grito contra el dolor inhumano. Un poco las distintas. De nuevo, como veis, en este también, digamos, el acontecimiento es atado a través del cuadro. En muchas ocasiones ocupa todo el espacio y prácticamente el acontecimiento ha desaparecido íntegramente de las referencias. No hay ninguna referencia al bombardeo en sí, más allá del propio cuadro. O el acontecimiento se interpreta o se estudia a través del propio cuadro. Este sí que es interesante de ver cómo hay, digamos, un extracto del proceso de Nuremberg en el cual hay una cita o hay un extracto de las declaraciones de Göring, en la cual se habla de esa implicación de los alemanes del bombardeo. De nuevo, en otro dossier se utiliza un poco esa idea de un poco del compromiso de los artistas, y de nuevo aparece el cuadro de Guernica con toda una serie de preguntas, y como veis, esa infancia sigue teniendo mucho peso. Esos primeros datos de muertos que evocábamos ayer y que son bastante alejados de la realidad se siguen utilizando bastante con frecuencia en cualquier tipo de en la prensa, incluso en la historia. Yo alguna vez que he hecho alguna conferencia sobre el bombardeo de Guernica, cuando reduzco los muertos, yo hasta ahora los reducía a unos 300 más o menos, aún así después siempre hay preguntas de cómo es posible, etcétera, etcétera. Siempre se postito de todo para asegurarme, digamos, diciendo que hay grupos en la propia Guernica que han estudiado esta situación y que han reducido considerablemente el número de víctimas inicial. En este caso, como veis, hay un dossier en el cual se sigue manteniendo esa idea sobre la implicación un poco del propio artista, en este caso también con la implicación de Charles Chaplin. Y una pregunta a los alumnos: ¿de qué manera el pintor expresa mejor que un reportero fotográfico la crueldad del acto cometido en Guernica y qué es lo que condena con su obra? Aquí quizás el cuadro aparece ya también ya completamente descontextualizado en el contexto, digamos, de la producción artística de la época de los años 30. Lo mismo. Y en estos últimos años, voy un poco deprisa, sí que aparece ya no tanto incluido dentro de algunas relaciones con respecto a la guerra civil, o de referencias con respecto a la guerra civil, sino incluido ya digamos, dentro de un ámbito más extenso, de verlo como uno de los ejemplos, digamos, que anuncian ya claramente lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Como veis aquí, se incluye dentro de un texto destinado a estudiar la Alemania y, digamos, el camino hacia la guerra. En conjunto, digamos, durante todo este periodo, el Guernica de Picasso aparece en 12 ocasiones, es con una gran diferencia, digamos, la obra o digamos, el documento iconográfico relativo a la guerra civil más utilizado, bastante por delante de la España de Miró. Y después también, Guernica no es el acontecimiento más tratado, o digamos, no es el tema más evocado, aunque sí es el escenario de guerra también que aparece en más ocasiones, en 3 ocasiones. Voy a acabar diciendo que en estos últimos años, digamos, Guernica sigue teniendo una presencia muy significativa a través de los nuevos medios de comunicación. En internet hay toda una serie de páginas que se ocupan de evocar este acontecimiento. La televisión también, en el año 2007, en el año 70 aniversario, evocó bastantes reportajes, sobre todo en la cadena Arte. Aquí no hay, como decía esto ayer, en Francia no hay esa problemática, no puede haber esa discusión respecto a quién fue el autor, si ya está prácticamente, digamos, nadie pone en discusión la autoría de los hechos, aunque sí hay errores un poco más burdos, digamos.
En este documental, por ejemplo, se hablaba de un poco del peso que sigue teniendo la obra de Guernica y un poco la discusión que hay en torno a si se trae o no se trae a Euskadi y demás. Y se habla, por ejemplo, dice, los catalanes habían esperado exponer el cuadro al Museo Guggenheim de Bilbao. Así que se cometen errores, digamos, de otro tipo. Lo que es interesante, y con esto acabo ya, es ver cómo en estos últimos años, digamos, sí que ha habido una presencia significativa en obras literarias, donde la referencia a Guernica es el inicio, en muchos casos el bombardeo apenas ocupa las 5, 6, 10 primeras páginas, pero sí que sirve como rampa de lanzamiento, como excusa, digamos, a evocar una serie de situaciones en las cuales tanto el acontecimiento como el cuadro van a tener un peso muy, muy significativo. Esta quizás es una de las más populares, de alguna forma, es una especie de folletón, vamos a decir así, de novela, bastante popular, como digo, pero que sí que permite a mucha gente acercarse al acontecimiento. Y una de las más conocidas, esta última época, es La Orfandad de Guernica, que trata de unir lo que ocurrió en Guernica en aquella época con un poco la situación actual de descubrimiento de fosas comunes y demás, enlazando un poco la guerra civil con la cuestión, digamos, todavía de la memoria que sigue tan candente en el caso español. En todos ellos, y con esto acabo, digamos, Guernica es como una especie de punto de partida. Yo creo que es una de las cuestiones que más influye en el hecho de que siga teniendo ese valor, el hecho de que en Guernica empieza algo que hasta entonces, digamos, no había tenido lugar, y que basta evocar Guernica, un poco lo que hablaba el caso de Santiago, basta evocar Guernica para, de alguna forma, ya evocar en el lector toda una serie de imágenes, toda una serie de representaciones, y permitir así, digamos, un encadenamiento con la historia que se cuenta. En muchos casos, como estos son obras destinadas también a niños, La Orfandad de Guernica de Gil Jiménez se utiliza con frecuencia, por ejemplo, hoy en día para estudiar la guerra en el instituto, en las clases de literatura y demás, de tal forma que sigue teniendo hoy, como veis, en Guernica una presencia bastante significativa en el ámbito francés. Muchas gracias.